una sensación rara del partido, ¿no? Donde creo que no había ningún inconveniente. Por ahí una acción un poquito dudosa en el primer gol, pero bueno, el equipo ha jugado bien. Ha sido un partido parejo donde nos hemos encontrado con tres goles, que creo que no se merecía el partido por el ritmo que se estaba dando, por las situaciones. Y bueno, a pasar página, ¿no? Tenemos partido el martes. Hay mucho para valorar, tanto positivo como negativo, pero tenemos que seguir en la misma línea de trabajo, intentar de olvidarnos de este partido, intentar de tener la cabeza un poquito más fría a la hora del campo, ¿no? De protestar y bueno, sabemos lo que nos estamos encontrando día a día, partido a partido, nos estamos encontrando situaciones un poquito raras y tenemos que aprender a convivir con ellas. El equipo ha hecho un gran trabajo, el equipo lo ha intentado en todo momento, ha intentado de jugar en un campo muy, muy complicado, donde cada acción que tú quieres atacar te la corta y un poquito difícil de jugar de esa manera. El equipo ha intentado de jugar, Charles ha aportado también cuando entró, pero bueno, la situación del partido, ya te comento que el equipo ha trabajado, sabemos que tenemos que mejorar alguna faceta y preparando para el partido de martes. El de hoy, para mí, pasar página y no entrar en detalles, porque al final esto es muy rápido. Vimos cosas que están pasando que creo que no se merece el equipo estar pasando por estas situaciones, tarjetas amarillas por ahí innecesarias, la expulsión del cuerpo técnico, la tarjeta de Rosales, una tarjeta amarilla a palo por protestar, pero bueno, esto es lo que venimos recibiendo hace varias semanas, lo que venimos recibiendo de hace 4 o 5 partidos atrás. Hay que convivir con ello. Este momento, me imagino yo que en algún momento pasará. El equipo se tiene que dedicar a jugar y bueno, no estar tan pendiente a los temas arbitrales, ¿no?